para dar las palabras de oración. Vamos inmediatamente a invitar al pastor Rubén Acosta. El pastor Rubén Acosta, que tenga la gentileza para la oración de inicio, de apertura de esta asamblea especial. Saludos y bendiciones a todos los presentes. Les invito a que, si son tan amables, a ponerse de sus pies, inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a poner este evento en manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, toda gloria, toda honra, toda alabanza y plenitud es tuya, Señor. En este día, en este lunes, en esta mañana, Señor, nos reunimos en este lugar para poner este magno evento en tus manos, Señor Dios, bajo tu cobertura, bajo tu dirección, bajo tu guía, Dios. Que sea usted que esté aquí en esta mañana con nosotros. Perdone todos nuestros pecados, guíenos, mires nuestras autoridades, sigue bendiciéndola, cubriéndola, dándole salud y sabiduría para que continúen dirigiendo los pasos de Sosúa y de esta nación, Señor. Padre, mire esta rendición de cuenta. Está en tus manos, no en la de los hombres, en la tuya, Señor, en la mejor del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo, decimos en esta mañana, amén. Amén. Muchas gracias. Gracias al pastor Ruspel Acosta. Señores, hay que destacar que anteriormente las rendiciones de cuentas de los distintos ayuntamientos y juntas distritales de la República Dominicana se realizaba el 16 de agosto. De unos años hacia acá se está llevando a cabo el 24 de abril. Y no podía ser una mejor fecha que el 24 de abril, fecha esta en la cual celebramos, conmemoramos la instalación del primer ayuntamiento en el Nuevo Mundo, evento este que recayó en la República Dominicana, especialmente en la provincia de Puerto Plata, en lo que antes era llamado la Villa de la Isabela, hoy municipio La Isabela. De ahí, entre otras cosas, la gran importancia de que el 24 de abril los ayuntamientos y juntas distritales de toda la geografía nacional hagan su rendición de cuentas. Y naturalmente no podemos dejar pasar por alto la importancia de este 24 de abril, que nos recuerda el 24 de abril de 1965 hasta el 3 de septiembre de ese año 1965, cuando en la República Dominicana se libró la Guerra de Abril, la Revolución de Abril, entre el 24 de abril y el 3 de septiembre. Por eso aprovechamos la solemnidad de este acto para elevar un agradecimiento eterno a los hombres y mujeres que en ese tiempo del 24 de abril al 3 de septiembre ofrendaron sus vidas por la quietud, por la tranquilidad, por la paz y por la democracia de la República Dominicana. Señoras y señores, es preciso que nosotros presentemos ante todos ustedes, para la apertura de esta sesión extraordinaria, rendición de cuentas, la cual va a estar a cargo del presidente saliente del Consejo de Regidores, el señor Oscar Luis Gómez Salazar. Buenos días a todos, autoridades civiles y militares. Buenos días, alcalde Wilfredo Vivense. Buenos días, licenciada Melania Guzmán. Buenos días, vicealcaldesa Chisela Hernández, Odri Almonte, Joana de Lance, Juan Luis Hidalgo, Miguel Barriento y Orlando Medina. Hoy es un día sumamente especial,
porque hoy, un 24 de abril, 3 de septiembre de 1965, se llevó una gran hazaña en República Dominicana. Y nosotros, con esto, queremos decir que nuestro país, como decía nuestro orador, República Dominicana tiene un precedente. Señores, miren, nosotros sesionamos sesiones extraordinarias 24, sesión ordinaria 10, resoluciones 50, certificaciones de ayuda 85. Pero yo quiero decir algo con estas certificaciones de ayuda. Yo creo que en ningún año se habían dado tanta ayuda como se dieron ahora. Principalmente al deporte. A la gente que viene a buscar, porque esta es la casa, los ayuntamientos son la casa del pueblo. La ayuda para medicamentos, para medicina, para salud. Y si no me equivoco, absolutamente una persona que vino a buscar una ayuda para salud, nunca este Consejo de Regidores y el alcalde le negaron eso. Y yo creo que eso es una gran ventaja que tiene este ayuntamiento como gestión, porque nosotros estamos para servirle a la gente. Y eso es lo que se ha hecho desde este ayuntamiento para así nosotros asegurar lo que es la salud de la gente. El 4% de salud se agotó, pero el alcalde, cuando se le llamaba que era para un medicamento, el alcalde decía, transfieran de un capítulo a otro para darle esos medicamentos a la persona que lo necesitaba. Y yo creo que eso merece un gran respeto por esta gestión y por el Consejo de Regidores. Señoras y señores, queda abierta la sesión 04-2023 para este ayuntamiento del municipio de Sosúa. Muchas gracias. Después de dejar aperturada esta sesión extraordinaria a cargo del distinguido concejal señor Oscar Luis Gómez Salazar, vamos a hacer mención especial de los que honran esta sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Sosúa, presidida por nuestro alcalde municipal Wilfredo Olivenses. De igual manera destacamos la presencia de la vicealcaldesa Giselle Hernández, presidente de la sala capitular Oscar Gómez Salazar. Funge como vicepresidente Juan Luis Hidalgo. A continuación hacemos mención de los concejales, licenciada Melania Guzmán. De igual manera, Juan Luis Hidalgo. Continuamos mencionando al concejal Miguel Barrientos. De igual manera, concejal Orlando Medina Sosa. Mención especial también para Odris Almonte. Y finalmente, formando parte de esta mesa de honor, Joanna de Lancer. Señoras y señores, los ayuntamientos del país, en este caso de este importantísimo municipio de Sosúa, enclavado en el norte de la República Dominicana, perteneciente a la provincia de Puerto Plata, con la solemnidad de esta mesa de honor,
a quienes ustedes le tributaron el reconocimiento a través del aplauso y sobre todo la presencia de las distintas personalidades que nos acompañan, vamos entonces a invitar para la rendición de cuentas del año 2022-2023 a nuestro alcalde municipal, Wilfredo Olivenses. Buenos días, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, amigos, hermanos, pueblo, sea todo bienvenido a este magno evento donde celebramos el 509 aniversario del primer ayuntamiento de la República Dominicana, iniciado en la Isabela. Sean todos bienvenidos a este evento donde rendimos cuenta a los alcaldes, los regidores, la presidencia del Consejo, qué hemos hecho durante este año de gestión, qué hemos realizado y dar cuenta al pueblo en este día de qué ha sido nuestra función, nuestra gestión como funcionario público, ya que nos debemos al pueblo y al pueblo se debe explicar con detalle qué se ha hecho con sus recursos y con lo que ha llegado al Ayuntamiento de Suba. Sean todos bienvenidos. Agradecido de Dios por la oportunidad de dirigir este ayuntamiento. Ya hace 3 años que iniciamos esta lucha, llegando en un momento muy difícil, un estado de pandemia, de crisis económica, política y social. 3 años después, Sosúa ha avanzado. Sosúa ha echado para adelante, ha recuperado su esplendor. Sosúa ha librado grandes batallas, pues Sosúa se ha levantado como el ave fénix desde la ceniza y hoy podemos mostrar obras, realizaciones que van de acuerdo a nuestras funciones y a lo que hemos hecho como alcalde municipal de Sosúa. Sosúa está avanzando. Sosúa se puede ver el avance y queremos informar que hemos resuelto más de 150 solicitudes en la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Fuimos el primer ayuntamiento de la región en construir y diseñar la primera oficina de libre acceso a la información pública frente al ayuntamiento para que cualquier ciudadano que exija y pregunte cualquier proceso de licitación, compras y contrataciones públicas, cualquier proceso de una obra, cualquier inconveniente, cualquier pregunta, pueden acceder al frente del ayuntamiento y ahí dan todas las explicaciones y todos los detalles y todos los documentos. Más de 150 personalidades han venido a buscar documentos a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública y han recibido en 3 días toda la información necesaria para así contribuir a la transparencia, a la honestidad y a la información que el pueblo requiere en lo que es el trabajo del pueblo, el trabajo del municipio. Aquí no hay nada oculto. Todo el que ha querido información en el ayuntamiento la ha tenido en 3 días laborales. Hemos hecho grandes aportes a este municipio y hemos hecho grandes obras como la construcción de la cancha de los Castillos. Un aplauso para la cancha de los Castillos. Construcción de aceras y contenes desde el puente de Cañadón hasta el cuartel de la policía, que está en un 70%. Construcción de las aceras y contenes del proyecto que se llama La Unión. Construcción del famoso y único parador fotográfico. Construcción de aceras y contenes de los charamicos. Iniciamos y vamos avanzando. Construcción de aceras y contenes en la parte central de Sosúa Abajo. Construcción de balones de Sosúa Abajo. Construcción de contenedores en el Bombillito. Construcción del 70% del cuartel de los bomberos y de defensa civil. Es un 70%. Construcción de invernales en el Batey. Construcción de un tanque de capacidad de 15.000 galones en Villa Paraíso. Bacheo en diferentes sectores de Sosúa. Bacheamos muchos hoyos y Sosúa está cambiando. Construcción de aceras, iluminación en la entrada de Villa Liberación. Construcción de depósito de basura en Villa Liberación.
embellecimiento y recuperación de 6 canchas deportivas con pintura, reparación y arreglos. Construcción en un 40% de la cancha de Palm Village. Programa de embellecimiento de todas las calles de Sosúa. Estamos señalizando a Sosúa, convirtiéndolo en un pueblo con comunidad turística. También hemos intervenido los caminos vecinales, que seguimos ahora en un plan de asfaltados, de aceras y de bacheo de todos los caminos vecinales del municipio de Sosúa. Hemos eliminado 18 vertederos clandestinos que estaban ubicados en el Batey, Sosúa Bajo, Valedor, Holguín, Los Castillos. Actualmente tenemos 12 camiones compactadores para mejorar el servicio de recogida de basura y 2 motos rápidos para llevar servicio de emergencia a donde llamen, ¡ay, aquí hay una basura! ¡Manden los motores! Para resolver como hay que resolver, como un alcalde que le responde y se debe al pueblo. Recuerden, esto es en vivo. continuamos. Desde el departamento de Ornato hemos hecho un gran trabajo de limpieza en todos los barrios donde hay un servicio eficiente de recogida de basura, donde hemos enfocado en darle un matiz protagónico, esencial y primordial a lo que es la belleza, el orden, la limpieza y sobre todo el carácter turístico de este municipio, de convertirlo en un pueblo con perspectiva y orientarlo hacia lo que somos, un pueblo eminentemente turístico. Por eso estamos trabajando para invertir más en el turismo, para invertir en los barrios y rescatar a Sosúa y que Sosúa pueda levantarse como el ave fénix y recuperar su esplendor. Hicimos también el operativo Navidad 2023-2022, donde iniciamos un operativo de playas, calles, aceras y preparamos a Sosúa para recibir la temporada. También en Semana Santa hicimos un operativo similar con limpieza de playas, áreas turísticas, ríos y dimos una imagen positiva de lo que es el turismo, de lo que es la diversidad, de lo que es la limpieza y el orden en este municipio. No todo está perdido. Caímos ahora a organizar lo que es compras y contrataciones públicas, donde el departamento de compras hemos realizado 45 procesos de licitación en el periodo 2022-2023, y esto es un gran precedente porque por primera vez en la historia del municipio de Sosúa los procesos son licitados donde se escoge el mejor o la mejor oferta que le convenga, la más barata, la de más calidad y sobre todo la que presente mejores condiciones de estructura, de forma y de fondo, pero sobre todo de costo, para economizar recursos del municipio y que el dinero se invierta donde verdaderamente tiene que invertirse. Siempre el alcalde debe ser un buen administrador. Si no hay capacidad administrativa y usted no sabe de administración, usted no puede ser alcalde de Sosúa. Hay que capacitarse y tener objetivos, logros y metas en la vida definidos. Un buen gerente es un gerente exitoso cuando es honesto, transparente, justo, equitativo, plural, pero sobre todo un gerente que cree en Dios y en el pueblo, siempre está dispuesto a hacer las cosas de la mejor manera. En lo que corresponde al deporte, hemos hecho grandes aportes. Canchas, plays, iluminación de todas las áreas deportivas, pinturas, construcción de canchas. Y hemos estado envueltos en lo que es el deporte, haciendo torneos y cooperando directamente con lo que es la niñez, la juventud, para construir hombres y mujeres de bien en el mañana. Me siento altamente emocionado, complacido y distinguido de ser un hombre bendecido por Dios y por el pueblo y de estar aquí ocupando este espacio que anhelé, que quise y que luché. Hoy quiero ser un alcalde honesto, transparente y que quede como un legado para las futuras generaciones, como que fui un alcalde honesto y transparente y que luché por mi pueblo y que hice obras
y fui un ejemplo de honestidad, de transparencia, de respeto, de principios y de valores. Dios bendiga a Sosúa, Dios bendiga a RD, Dios, paz y libertad. Señoras y señores, rendición de cuentas del alcalde del municipio de Sosúa, Wilfredo Olivenses. Precisamente esa manera tan especial de ser de nuestro alcalde es lo que lo hace merecedor de la aceptación de todo este municipio y naturalmente hombres como nuestro alcalde Wilfredo Olivenses son los que necesita nuestra sociedad para seguir echando hacia adelante, para que el futuro nos espere con materializaciones y realidades, como ha sido precisamente la rendición de cuentas de esta gestión municipal, que vemos y constatamos que ha sido amplia, merecedora de la realidad en cuanto a la gestión se refiere. Inmediatamente, damas y caballeros, vamos a proceder a la elección del bufete directivo del Consejo. Se va a elegir al presidente y vicepresidente del nuevo bufete directivo. En este instante, los concejales proceden a la elección y a intercambiar opiniones entre ellos e impresiones para la selección, la elección del nuevo bufete directivo. Así que están abiertas las propuestas para el nuevo bufete directivo. Pero señores y señores, en este preciso momento, nosotros en calidad como presidente en funciones hasta este momento, que estamos presidiendo la honorable, bueno, el honorable Consejo de Regidores, vamos a someter inmediatamente a propuesta para elegir el nuevo bufete directivo de este Consejo Municipal. Y inmediatamente nosotros le decimos, quedan abiertas las propuestas. Propuestas. Joana de Lance, licenciada Joana de Lance. Propuesta. Gracias, presidente. Buenos días. Nosotros proponemos la siguiente plancha. Como presidente, que sea usted. Gracias. Miguel Barrientos. Vicepresidencia, la licenciada Melania Guzmán. Y la vocería sea ocupada por Juan Luis Hidalgo. Esto. ¿Quién secunda esa propuesta? Secundada. ¿Hay otra propuesta? Sí. Buenos días a todos. Mi propuesta es usted como presidente, yo vicepresidenta y el compañero Orlando Medina, vocero. ¿Quién la secunda? Secundada por Orlando. Vamos a proceder a someter inmediatamente ambas propuestas. Pero vamos a someter la propuesta. Levanten la mano derecha los que estén de acuerdo con la propuesta sometida por la licenciada y colega Joana de Lance. Levanten la mano derecha. Aprobado. Señoras y señores, en este momento queda aprobada ya la propuesta por mayoría. Por mayoría queda aprobada la propuesta de la licenciada Joana de Lance. Muchas gracias, muchas felicidades a los electos en este nuevo reto, en este nuevo desafío que comienza a partir de este momento. Muchas gracias. Bendiciones. Señoras y señores, en vista de que ha sido aprobada, respaldada la propuesta, podríamos decir ambas propuestas, entre ellas una en la cual ya eligieron al nuevo presidente y vicepresidente de esta sala capitular. Vamos ahora a seleccionar y a la vez invitar al concejal segundo en edad para que proceda a la juramentación del nuevo bufete directivo
del Ayuntamiento de Sosúa. Levanten su mano derecha. Juran ustedes ante esta gran asamblea y ante el pueblo del municipio de Sosúa y ante el consejo y el alcalde Wilfredo Vivense hacer un gran trabajo por el municipio de Sosúa. Sí, juramos. Que si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premie, de lo contrario, que lo jure. Amén. Quedan ustedes juramentados. Señoras y señores, en esta honorable sala del Ayuntamiento Municipal de Sosúa, después de haber sido juramentado el nuevo bufete directivo, vamos a escuchar las palabras del presidente electo, el cual se va a dirigir a todos ustedes. Señores y señores, honorables concejales, distinguidos amigos, honorable señor alcalde municipal y honorable vicealcaldesa, señora licenciada Chise Hernández. Y en ello felicitamos a la mesa de honor. En esta mañana nosotros quisiéramos decirle a cada uno de ustedes que a partir del día de hoy asumimos con responsabilidad la dirección de este consejo. Pero quiero decirle a cada uno de ustedes, señor honorable, que los puestos, los cargos electivos son transitorios. Son transitorios en la vida. Y hoy le damos inicio al cuatrenio año de esta gestión. Pero sí quiero decirle a cada uno de ustedes, honorables concejales, que a partir de ahora y como siempre, vamos a llevar la hermandad. Vamos a predicar con la sinceridad. Vamos a predicar con la lealtad. Vamos a predicar con la honorabilidad, pero sobre todo con la humildad que nos hemos caracterizado por nuestra vida. Y por eso, en esta mañana, señoras y señores, quiero decir que nosotros tenemos un compromiso con el pueblo. Tenemos un gran compromiso con este pueblo, como decía nuestro honorable expresidente Oscar Ruiz, que solamente, como decía también el profesor Bosch, que el que no nació para servir, entonces no sirve para vivir. De todas formas, aquí lo que hemos hecho es servirles a este pueblo. Y muestra de ello es que antes del señor Olivense, nuestro alcalde municipal, ascender a la sindicatura de este municipio, podemos ver de forma tangible las cosas que eran ayer y las cosas que son hoy. La transformación de este municipio de Sosúa es algo innegable. Es algo innegable. Porque cada día se inserta más el desarrollo en este municipio turístico de Sosúa. Alcalde, muchas felicidades. De verdad que lo felicito. Y a cada uno de sus regidores, que realmente de no ser así, de no apoyarle a usted como le hemos apoyado, honorable alcalde, la cosa hubiese sido diferente. Pero gracias le damos al Señor Jesús,
Porque vamos a seguir manteniendo la armonía y la paz y la concordia en el Consejo de Regidores. Muchas gracias y muchas felicidades. El nuevo presidente del bufete directivo de la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Sosúa, el señor Miguel Barrientos. Inmediatamente vamos a invitar para la oración final de este magno evento, la cual estará a cargo del cura de la iglesia San Antonio de Padua, reverendo Cirilo Antonio Zarate Irrala. Vamos a, después de ser testigo de todo lo que ha pasado hoy aquí, vamos a darle gracias a Dios y también, como se ha dicho ya, un nuevo inicio de gestiones aquí en nuestro ayuntamiento, con los nuevos regidores, con el nuevo presidente. Y como decía ya aquí, que Dios me preceda en todo y que la obra sea para gloria de Dios y beneficio para cada uno de nosotros que somos de aquí, de este municipio de Sosúa. Vamos a ponernos de pie, por favor, para hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con nuestra celebración, nosotros profesamos nuestra fe en el hecho de que los que temen y aman a Dios, todo les sirve para el bien, así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que, uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacerlo todo para gloria de Dios en Cristo. Amén. Y en este momento hacemos la oración final. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que creaste al hombre adecuadamente provisto de los bienes de esta vida para que pudiera aspirar a los dones eternos, atiende a nuestras súplicas y concede que, fortalecidos por el consuelo de los bienes terrenales, dispongamos de lo suficiente para nuestra subsistencia y alcancemos finalmente la herencia que tú nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Muy buenos días. Gracias al Padre Cirilo por su oración.